Las aguas termales de San Mateo en Moyobamba es un atractivo turístico que se encuentra a 5 kilómetros de distancia de la ciudad capital del departamento de San Martín. Ubicada en las faldas del Cerro San Mateo, de cuyas profundidades nacen las calientes aguas que vierten en pozas de construcción rústica de piedra. Hace 70 millones de años atrás, por efecto de la tectónica de placas, se comienza a formar la cordillera de los Andes. En esta zona de los baños termales, se forma dos cadenas de montañas, ¿no? Una, la que tenemos en la parte superficial de los baños termales, llamado el Cerro San Mateo, ¿no? Esto, al momento de plegarse, deja una zona de debilidad donde el magma intenta salir. Estas aguas calientes que vienen del interior de la corteza terrestre se combinan con aguas superficiales de menor temperatura, haciendo que los pozos de agua caliente lleguen a una temperatura de 42 grados centígrados. Las primeras visitas a este lugar se realizaron entre 1820 y 1830 por pobladores moyobambinos, que en su mayoría laboraban como agricultores. En un inicio, solo era un angosto camino por el que también les servía para dirigirse hacia el distrito de Jepelacio. Ya en la década de los 60, se inició los trabajos comunales para habilitar una trocha carrozable y así lograr un mejor acceso, ya que la noticia de los poderes curativos de dichas aguas termales iban en aumento. Estas aguas termales principalmente son utilizadas como terapia relajante, ya que nos ayuda a combatir problemas como el estrés, la fatiga y el insomnio. También es muy útil para retardar la aparición de problemas físicos o reumáticos. Como especialista en terapia física y rehabilitación, recomiendo los baños termales para el tratamiento de diversas molestias como artritis reumatoidea, dolores de espalda, rigidez articular, postraumáticos. Viendo que el agua caliente o las aguas calientes es un medio físico factible para las rehabilitaciones. Las aguas termales de San Mateo abren sus puertas diariamente a todo el público que desea visitarlo, ya que también junto a las pozas de aguas termales decoran el ambiente piscinas de aguas cristalinas para todas las edades. Juegos para niños y cómodos ambientes decorados con materiales de la zona. Los baños termales de Moyobamba es un centro turístico, uno de los más importantes de Moyobamba y de la región San Martín. Tiene propiedades también curativas, cuenta con pozas de agua caliente, agua fría y agua temperada. De igual manera, en estos momentos la municipalidad viene haciendo una serie de proyectos de inversión para ir mejorando en el futuro esta hermosa infraestructura. Nosotros estamos ya comprometidos en el futuro a hacerlo a este centro turístico uno de los más importantes y más atractivos, no solamente de San Martín, sino del Perú entero y también del mundo. Se puede llegar fácilmente a las aguas termales de San Mateo en vehículos de transporte público, en bicicleta, caminando o simplemente trotando. Sea la forma que sea, al llegar estamos seguros que disfrutarás de un reconfortante baño o chapuzón, estimulado por la belleza de la naturaleza. Cada vez cuando me voy a Perú, vengo a Moyobamba para visitar los baños termales. Acá vengo para relajarme, para despejarme, para salir de la rutina diaria.
Es un lugar muy chévere, me gusta mucho. Las aguas termales cuentan también con chorros rústicos naturales para ducharse antes y después de entrar a las pozas o piscinas. Además, las aguas frías del Rumiyaku pasan por medio centro recreativo y es el lugar donde religiosamente se lleva a cabo una de las celebraciones costumbristas cada año, el tradicional baño bendito. Uno de los lugares más bellos que tiene Moyobamba, la ciudad de las orquídeas, son los baños termales. Aquí encontrarás aguas de diferentes temperaturas, desde la más fría hasta la más caliente. Así que, cuando vengas a Moyobamba, visita los baños termales de San Mateo. Si todavía no lo disfrutas, ¿qué estás esperando? Moyobamba y sus aguas termales de San Mateo te esperan.